las mujeres tuvieron una participación más nutrida y clara en la Revolución Mexicana que la que hasta ahora conocemos. Además de las soldaderas, hubo centenares de mujeres alrededor del país que pelearon apoyando a la causa desde otros frentes, actuando como correos, enfermeras, periodistas, luchadoras obreras y líderes feministas que entre 1910 y 1920 buscaban ya el derecho de las mujeres al sufragio y a otras reivindicaciones como las laborales. Las adelitas no solo acompañaban a sus esposos durante la guerra, sino que trabajaban alimentándolos y curándolos, preparaban su comida y el fusil, remendaban su ropa y también espiaban. De igual manera llegaron a ocupar puestos de alto mando. Eran valientes, eran aguerridas, abnegadas y solitarias con la lucha. Ermila Galindo Acosta de Topete, feminista, diputada, promovía el derecho al voto. Bueno, hola, buenas tardes. Estamos aquí en entrevista con la famosa Adelita. Ella nos va a platicar un poco de lo que vivió durante la época de la Revolución Mexicana. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, muy contenta de estar aquí. Qué bueno, eso, para eso es. Bienvenida. Ahora, gracias. Pues, dinos, platícanos, ¿cuándo naciste? Bueno, nací el 8 de septiembre de 1900 en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde ahí estudié mis primeras letras, ¿no? Y posteriormente me hice enfermera. Órale, oye, cuéntanos, ¿qué dicen por ahí? Que tú desafías a tu papá cuando eras una adolescente. Sí, de hecho a los 14 años me fui a mi casa y mi papá, siendo un adinerado comerciante de Ciudad Juárez, yo lo desafié incorporándome a la Asociación Mexicana de Enfermería de la Cruz Blanca para así comenzar mis estudios para ser enfermera. Carmen Cerdán, originaria de Puebla, combatiente en la Revolución Mexicana, llamada Marco Cerratos, fue un seudónimo que utilizaba para ocultar actividades secretas como la repartición de la pólvora entre los detractores de la dictadura de Díaz. Claro, dicen que por ahí tú fuiste muy conocida y reconocida por tu eficacia y por tu destreza en la atención en los soldados heridos. Sí, así es, eso dicen, ¿no? Y ahí fue donde yo comencé mi popularidad entre las tropas militantes, y en 1913 milité en la División del Norte bajo el mando del general Carlos Martínez, así como en el Ejército del Noreste, en las regiones de Aguascalientes, Torreón, Morelos, en el Distrito Federal incluso, y Chihuahua y Zacatecas. Entonces ahí fue donde destacó tu participación en contra de la usurpación huertista. Sí, así es, y bueno, fui considerada oficialmente veterana de la Revolución Mexicana el 22 de febrero de 1941 y miembro de la Legión de Honor Mexicana en 1962. Y bueno, y ya te cuento de una vez que ahí fue cuando fui creadora del movimiento de las soldaderas adelitas. Y bueno, las mujeres que de mi equipo hacemos de todo. El papel de la mujer durante la Revolución Mexicana fue sumamente importante y no se da a conocer tanto como el papel masculino. La revolución hubiera sido muy diferente si no hubiera incluido la ayuda de la mujer.